Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director adjunto operativo de la Guardia Civil con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Excelentísimo señor ministro del Interior, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles, señoras y señores. Mis primeras palabras son para expresar el agradecimiento por la confianza depositada en mí al haberme nombrado director adjunto operativo de la Guardia Civil, a la directora general del Cuerpo por haber formulado la propuesta, al secretario de Estado de Seguridad que la ha informado favorablemente y al ministro del Interior quien finalmente ha decidido y rubricado este nombramiento. Hay dos cosas importantes para mí. Soy un guardia civil, orgulloso de ser un guardia civil, y solo quiero ser guardia civil. Y soy militar, y como tal formado en el principio esencial de que ejercer el mando obliga a decidir, que decidir es seleccionar, y seleccionar es renunciar. El director adjunto operativo es el principal colaborador del titular de la Dirección General de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones. Responsable, entre otras, de dar directrices operativas, proponer la organización y distribución de las unidades y coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad operativa. Cuestiones cruciales para orientar el futuro del cuerpo en la búsqueda de una continua modernización e incrementar su eficacia y su eficiencia. Una tarea fundamental que todos los guardias civiles debemos llevar a cabo sobre la base de unos valores, costumbres y tradiciones que otorgan a la institución su identidad propia. La humildad, para saber escuchar a esos hombres y mujeres de honor que buscan en todo momento crear un clima de confianza en todas las direcciones, orientado a la solución de los problemas y a la mejora continua del servicio que la Guardia Civil presta a la sociedad. La lealtad, sin doblez y mirándonos de frente a la hora de cumplir fielmente las obligaciones y órdenes recibidas. El compañerismo, basado en los vínculos de confianza que se generan con el ejercicio de nuestra profesión y que proporciona la cohesión necesaria para afrontar cualquier reto con entusiasmo y confianza. España se está recuperando de una de las crisis sanitarias más graves de su historia y a la Guardia Civil, nuevamente, ha sabido estar a la altura ante una situación novedosa y extremadamente grave. Y lo ha hecho con dedicación y compromiso, no solamente observando el cumplimiento de las medidas ordenadas, sino también ayudando y auxiliando al que más lo necesitaba en las residencias de mayores, en los centros médicos y en los casos de violencia de género. En este empeño dejaron su vida Pedro, Francisco Javier, José Antonio, Jesús, Manuel Matías, Fernando, Francisco Martínez, Francisco Castro y María Teresa. Ellos constituyen la cara más amarga del paso de la pandemia por el cuerpo. Y en este acto quiero tener un recuerdo para ellos y para sus familias, así como para las de los miles de conciudadanos que también perdieron su vida por este motivo. El sacrificio de todos ellos está reflejado en ese monolito que nos contempla. La Guardia Civil del siglo XXI mira hacia adelante con expectación. Y aun cuando en algunos momentos debamos enfrentarnos a circunstancias difíciles, afrontamos el futuro sin pena ni miedo. Porque la unidad, entre todos los que vestimos este uniforme, la entrega al servicio del interés general y la constante modernización en técnicas y procedimientos, como el empleo de nuevos medios para la realización del servicio o el desarrollo de un proceso de digitalización y modernización tecnológica, nos permitirán responder de forma eficiente a las nuevas demandas de seguridad que la ciudadanía nos exige. En este sentido, quiero resaltar el importante papel que las asociaciones profesionales desempeñan tanto para contribuir a la finalidad compartida de alcanzar mejores condiciones para todos los guardias civiles como para velar por el honor y el buen nombre de la institución y de sus integrantes. No quiero olvidarme de aquellos amigos, compañeros y colaboradores con los que he trabajado. De forma especial,
de los miembros de la Jefatura de Información, guardias civiles que trabajan con disciplina, discreción y una eficiencia que ha quedado siempre demostrada, y a los que por su entrega y espíritu de superación les deseo un futuro prometedor. Tienen al mejor general. Cuidémoslos, nos harán falta siempre. Quiero tener un recuerdo entrañable para el general Gonzalo, todo un ejemplo, y para Fernando Trapero y Raúl Centeno, miembros del GAO asesinados en Capretón. También para mis compañeros de la 36 promoción presentes, ausentes y fallecidos. Y también para mi familia, que ha compartido día a día conmigo las vicisitudes de esta profesión y que me acompaña hoy aquí sin olvidar a los que no han podido venir. Para finalizar, queridos compañeros, todos conocéis los versos que escribió Calderón de la Barca y que son una de las primeras lecciones de nuestra vida militar. Aquí, la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Con este compromiso, apoyado en los valores que he mencionado, quiero reiterar públicamente a nuestra directora general que encontrará en mí un fiel colaborador, que trabajará con total lealtad y dedicación para que la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil, siga prestando el mejor servicio a España. Muchas gracias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del mando de operaciones de la Guardia Civil, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Excelentísimo señor ministro del Interior, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles, señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer al ministro del Interior la confianza que ha depositado al nombrarme mando de operaciones de la Guardia Civil. Del mismo modo, quiero extender este agradecimiento al secretario de Estado de Seguridad, a la directora general de la Guardia Civil y a todos aquellos que han hecho posible este nombramiento. También agradezco la presencia de los que hoy me acompañan. La toma de posesión es un acto con un gran simbolismo que refrenda públicamente los nuevos cometidos que asumo como mando de operaciones de la Guardia Civil. Para mí es un gran honor y responsabilidad ocupar este cargo. Asumir un nuevo mando es un desafío. Para ello me comprometo a trabajar para estar a la altura de la confianza que han depositado en mi persona. Del mismo modo, lo desarrollaré con lealtad a la cadena de mando y muy particularmente al director adjunto operativo, mando del que dependo, y más en este caso, cuando este mando es un compañero de promoción con el que he compartido experiencias y vivencias desde el año de 1976. La situación actual no es buena, especialmente por la incertidumbre del devenir de la actual pandemia. Estoy convencido de que saldremos más pronto que tarde de esta coyuntura. Es un momento en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros. En mi caso, desarrollando con empeño mis actuales cometidos. En estos momentos de mi vida profesional son múltiples las vivencias que me vienen a la memoria, pero me gustaría resaltar una que se ha mantenido desde mi época de cadete, la emoción ante el homenaje que hacemos a nuestros caídos, como que se va a realizar en este patio dentro de unos momentos. Con ello, reconocemos a todos los guardias civiles que perdieron su vida por servir a España. Y especialmente quiero hacer una referencia a los asesinados por la sinrazón terrorista, un terrorismo que ha marcado a la sociedad española y muy particularmente a los guardias civiles de mi generación. Por último, quiero agradecer a mi familia, amigos y compañeros por el apoyo que me han dado a lo largo de mi vida profesional. Pero hoy quiero recordar a mis padres fallecidos, especialmente a mi padre, guardia civil. Estoy seguro de que estarían muy orgullosos de ver cómo su hijo, nacido en una casa cuartel de la estepa burgalesa, ha logrado culminar su carrera militar con el acto que está teniendo lugar en el día de hoy en el patio de la Dirección General de la Guardia Civil. Gracias. Presidente del Tribunal Constitucional,
secretario de Estado de Seguridad, directora general de la Guardia Civil, director adjunto operativo, mando de operaciones, autoridades civiles y militares. Quiero empezar disculpando la ausencia de la ministra de Defensa, quien por compromisos previos adquiridos no ha podido acompañarnos en este acto. Sin perjuicio de ello, es un honor y un orgullo para la Guardia Civil que dos ministros de los que depende la institución aúnen sus voluntades y empeños para impulsarla en un momento tan significativo como este, en el inicio de esta nueva etapa tan importante para nuestro país tras la finalización del estado de alarma. Durante la crisis sanitaria, la Guardia Civil ha estado donde se esperaba, plenamente implicada en una situación con grave incidencia sobre la ciudadanía, sobre su salud, sobre su trabajo y sobre sus hábitos de vida cotidianos. Os agradezco enormemente vuestra dedicación y sacrificio, tanto en el duro periodo de confinamiento como en las distintas fases de desescalamiento, velando siempre por el fiel cumplimiento de los mandatos propios de cada situación que hemos vivido, siempre con serenidad ante el peligro, combinando, de acuerdo a las circunstancias, exigencia y persuasión, y siempre sin olvidar vuestra cercanía ante los más vulnerables y necesitados. Gracias por vuestra ejemplaridad, por vuestra dedicación trabajando codo con codo junto a sanitarios, junto a policías nacionales, autonómicos, locales, fuerzas armadas y a tantos profesionales para mantener el país en funcionamiento, trayéndonos hasta esta nueva normalidad, en la que vamos recuperando el calor de los que nos quieren, pero en la que todavía nos debemos seguir cuidando y protegiendo. Tampoco debemos ni podemos olvidar las dolorosas pérdidas de familiares y amigos, entre ellas, como ha recordado el director adjunto operativo, la de nuestros 9 compañeros fallecidos a causa del COVID-19. Un drama que se ha visto acentuado al no haber sido posible realizar una despedida para ofrecer nuestro consuelo a sus familias y expresarles nuestra cercanía. Hemos vivido estos meses con mucha intensidad, con una incertidumbre inicial ante un fenómeno que nos obligó a adaptarnos con rapidez. Nos han servido para aprender tanto en los aciertos como en los errores, dejando espacio al ejercicio de la siempre necesaria autocrítica. Han sido tiempos en los que se han concentrado y han convergido muchas emociones y en los que la actualidad de la Guardia Civil y de sus novedades han trascendido de manera importante hasta la arena mediática y el debate partidista. En los primeros momentos, los cambios siempre generan incertidumbres, que el tiempo y los resultados se encargan siempre de desvanecer. Siento profundamente mi deber y responsabilidad para con la Guardia Civil. Este ministro, y lo sabéis, la conoce, la admira y la quiere. Hemos tomado las decisiones que hemos considerado más acertadas y beneficiosas para su futuro y su evolución, porque este es mi único objetivo y lo seguirá siendo mientras dure mi mandato. Que cuente con los mejores cuadros de mando, con más medios y más recursos, y que opte a puestos y funciones de primer orden dentro de nuestra estructura y de nuestro modelo policial. El Gobierno quiere una Guardia Civil eficaz y moderna. Eso implica cambios y ajustes, pero no supone para nada emprender viajes imaginarios o teorizar con reformas radicales como trastocar su carácter militar o desnaturalizarla, tal y como ha recordado también el director adjunto operativo. Como lo sería también una Guardia Civil desprovista de su arraigada imparcialidad, de su lealtad a todas las instituciones del Estado y de su neutralidad, cualidades sobre las que se construye el aprecio y la confianza que despertáis en los ciudadanos
y que implican un necesario apartamiento de la contienda política y de los distintos posicionamientos partidistas. Modernizar la Guardia Civil conlleva renovar con ponderación equipos y estructuras, implica relevar personas para heredar el legado de los predecesores y seguir avanzando con nuevo estilo y nuevos objetivos. Hoy asistimos precisamente a la formalización de cambios al frente de la Dirección Adjunta Operativa y del Mando de Operaciones, que pasan a estar dirigidas por los tenientes generales Pablo Salas Moreno y Félix Blázquez González. Conozco de primera mano a ambos profesionales. Confiamos todos en vuestro talento y en vuestras capacidades para asumir con solvencia estas nuevas responsabilidades, tomando el testigo de los generales Ceña y Santa Fe, quienes durante su mandato han demostrado sus cualidades y sobre todas ellas la de ser excelentes guardias civiles. Como máximos responsables de las actuaciones operativas, os corresponde velar porque el servicio al ciudadano siga siendo la seña de identidad de la Guardia Civil, un servicio cercano y sensible ante el reto demográfico, pero que también apueste por la proyección internacional y por otros retos de seguridad que afronta nuestra sociedad, como la violencia de género, la cibercriminalidad o el control de los flujos migratorios irregulares, luchando contra las mafias que trafican con las personas y con su dignidad. Sentíos parte de un equipo más amplio que lidera vuestra directora general, María Gámez, quien avaló con rotundidad vuestros nombramientos. A ella también la quiero felicitar por su compromiso, dedicación y trabajo incansable durante estos meses tan exigentes con los que ha iniciado su mandato al frente de la Benemérita. Conozco su energía, confío plenamente en su proyecto para la Guardia Civil, un proyecto perfectamente alineado con las políticas de seguridad del Ministerio, feminista y basado en el liderazgo dialogante que escucha a sus generales, a las asociaciones profesionales y también al resto de integrantes de la institución. Un proyecto que tras esta etapa tan inusual aflorará con ambición, empuje y plena capacidad. Para finalizar mi intervención, solo quiero volver a expresar mi absoluta confianza en estos nuevos nombramientos, unos nombramientos que vienen avalados por una trayectoria profesional extensa e intachable. Os transmito, uniéndome a ellos, los expresos deseos de la ministra de Defensa de alcancéis los mayores éxitos en vuestra labor, pues sin duda redundarán en el mejor servicio a nuestro país, a España. Junto al resto de subdirectores, con un trabajo espléndido, el de los tenientes generales Alcantud y Galán, con el liderazgo de vuestra directora general, respaldados por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y con el apoyo de este ministro, tenéis en vuestras manos el destino de la Guardia Civil y su derecho, su obligación a ser una organización autónoma que ejerza sus competencias sin complejos, que luche por avanzar en la mejora de las condiciones profesionales de sus integrantes y que expanda su talento y su vocación de servicio en beneficio de los ciudadanos. Capitán, mande firmes. Guardias civiles, gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva!